parte, la parte de Chano, habrá más posible que toda la parte de diseño gráfico, del Bulli, de la historia del Bulli, pero el comedor del medio, que es del año 68, que son las 25 plazas históricas del Bulli, se deja para abajo. ¿Eh? ¿Creamos el nuevo edificio es un hermano de la cocina, un edificio de hormigón, es el archivo vivo, con exposiciones, vivo, museo? Un espacio que es el espacio de brainstorming, que es el espacio del cine, el edificio coral, es el número 3. El ideario es este pabellón que hemos visto de creación. Todo este espacio estará abierto al público, a la gente abierto. Un paisaje marino, de agua marina, un paisaje de rocas, un paisaje de energía. Todo él creando esta ciudad. El Bulli Foundation, por tanto, es un master plan, es un ecobarrio, es una ciudad sostenible dentro de esta escala. Un piloto. Aquí vemos, aquí vemos que todo el Bulli se va a convertir en la parte de arriba de la cocina, que son 400 metros cuadrados. Todo va a haber, vuelvo a decir, miles de documentos que tenemos. Y muy bonitos. Esto es muy reconocido al todo el diseño industrial que hemos hecho. Esto muchas veces está en el taller. Algunos de vosotros que han ido al taller saben que taller. Lo vamos a trasladar aquí. Esto sería toda la parte de archivador. No, no es un museo, sino es un archivador. Exacto. ¿Eh? Esto es el archivador. No son casi 1000 metros cuadrados. No es un proyecto inmenso. Primero porque no tiene sentido. Es un proyecto que hemos hecho lo necesario. ¿Eh? Esta es la parte, vuelvo a decir, archivador. Este es el ideario. Esta es la parte que veis donde estaremos ahí todos reunidos en brainstorming. Aquí Enrique está trabajando, este va a ser un edificio de cristal, en el que hemos incorporado el cristal, ¿no? en un espacio natural, en un parque natural. ¿Cómo se aplica? Esto estamos aquí, como la A, la B, que qué maravilla, ¿no? Es una aplicación de la tecnología, ¿no? Con la naturaleza. Yo creo que, y esto es muy importante, cuando Enric me habló a mí del tema de sostenibilidad, yo la verdad, a mi tío fui un poco, bueno, pues sí, pero poco a poco me iba enamorando del proyecto, y sobre todo, yo simplemente me voy a preguntar qué es la sostenibilidad. A partir de preguntarme qué es la sostenibilidad, sabemos, es adentro del proyecto. Vamos a contar con varios socios tecnológicos para ver esto, ¿no? Y nos contamos con la gente que está puntera en el mundo. Este lugar, en muchos de los espacios, serán workshops. Serán lugares donde se pondrán las últimas generaciones de elementos. ¿Por qué? Porque es pequeño. En un espacio de 50.000 metros cuadrados, los costes serían imposibles. Pero aquí, como todo tiene una medida pequeña, podemos permitirnos hacer cosas increíbles. Aquí, esta arquitectura natural es una arquitectura orgánica, esta idea de la tempestad, de la tormenta, estamos recogiendo información de los corales, de las cómo se comportan, ¿no? Limpian el agua, producen oxígeno, purifican. Tenemos que hacer arquitectura que esté viva, como esta, no una arquitectura mineral, sino una arquitectura vegetal, viva, orgánica. Y el Bulli Foundation será esta arquitectura orgánica viva. Un día con Rick, a altas horas de la noche, estábamos allí ya con el concepto, ¿no? Estaba trabajando, y ahí que la encontré hoy, muchas veces hay mucho. Levante y quédate aquí.